Me refiero al virus de boca, manos, pies, sobre todo en la población infantil, aunque no se descarta también que se afecten algunas personas adultas. Es por eso que mi primer invitado en la jornada de hoy es el doctor Solen Rodríguez Rosales, especialista de primer grado en dermatología del Policlínico 13 de Marzo de la ciudad de Bayamo. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a nuestra revista. Boca, manos, pies, así es como se denomina esta enfermedad, que no es nueva, ya había tenido un antecedente en nuestra provincia hace un tiempo atrás, pero que ha resurgido nuevamente. Doctor, sería bueno refrescar entonces con los amigos televidentes en qué consiste esta enfermedad y cuáles son sus principales síntomas. Bueno, el síndrome boca, manos, pies es una enfermedad viral altamente contagiosa. Esta va a estar causada por el virus Coxsackie A16. Va a afectar fundamentalmente a la población infantil, desde los niños recién nacidos y, bueno, con frecuencia se puede ver también en los niños transicionales, niños preescolares también se puede observar. Es una enfermedad que habitualmente va a provocar síntomas prodrómicos, nosotros llamamos a los síntomas previos a las lesiones que aparecen en piel. Esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación entre 5 y 7 días y, bueno, es una enfermedad de tipo viral que desaparece espontáneamente cercano a los 10 días de evolución. ¿Es una enfermedad bastante altamente contagiosa? Sí, es altamente contagiosa. La transmisibilidad de esta enfermedad va a estar dada por el contagio directo de niño a niño, de una forma horizontal, por microgotas, fundamentalmente de salivas, contacto con prendas, con objetos que están contaminados, fecal, boca y también, bueno, contacto por la manipulación de las zonas donde van a estar rodeada a los niños. Así, doctor, ¿cómo yo puedo descubrir de que un niño tiene esa enfermedad? Bueno, los prodromos van a comenzar fundamentalmente por la boca. El niño va a manifestar irritabilidad, va a manifestar malestar general, va a presentar fiebre, en ocasiones el niño va a presentar dificultad para tragar. En ocasiones el niño presenta dificultad para alimentarse, inapetencia, que es lo más común, y cuando el padre examina al niño o cuando es llevado al médico, lo que van a notar son lesiones en la boca. Estas lesiones van a estar dadas por vesículas, inclusive pueden haber úlceras que van a ser el inicio de los síntomas. Luego, aparte de los síntomas que ya he referido, el niño va a tener lesiones en las manos, que es lo característico, lesiones en los pies, fundamentalmente hacia los lados laterales de las manos, dorsos de mano, dorso de pies. Finalmente, las lesiones que aparecen en el cuerpo se van a extender hacia la región del pañal, la región glútea. Las lesiones van a tener la característica de ser lesiones de contenido líquido. Primero comienzan con máculas o manchas, eritema, casualmente. Luego evolucionan a pápulas, a los vulgarmente conocidos como granos. Y, como es común, aparecen las vesículas, que son lesiones pequeñas de contenido líquido. Estas lesiones no van a dejar secuelas, no van a dejar cicatrices y, como decía inicialmente, van a evolucionar en un periodo de 10 días, 7-10 días. ¿Esta enfermedad viral, doctor, puede provocar fiebre, dolores de cabeza o solamente son las lesiones que aparecen en la piel? Bueno, las lesiones previamente van a provocar fiebre de temperatura variable, que van a oscilar entre los 37, 38 grados Celsius. Además, van a presentar a los niños malestar general. Los lactantes van a mostrar irritabilidad, inapetencia. Los niños van a presentar picazón, van a presentar dolor en las lesiones y eso produce mucha incomodidad y mucha preocupación en los familiares. Bueno, y a propósito, ¿qué debe hacer el padre entonces para el tratamiento efectivo de esta enfermedad? Ajá, el tratamiento de la enfermedad va a ser un tratamiento encaminado a mejorar la sintomatología. Resulta que estos niños van a tener síntomas variados, los cuales van a tratar los profesionales de la salud en las diferentes áreas que están altamente cualificados para hacerlo. Ahora bien, la medida principal, la principal conducta que debemos de tener en las casas, en las viviendas, debe ser la prevención. Es una enfermedad que requiere higiene. Si hay un miembro de la familia que manifiesta estos síntomas, deben de extremarse las medidas higiénicas, sobre todo el lavado de manos, el cuidado y lavado adecuado de las prendas de vestir, el lavado de los utensilios que tiene contacto con este paciente. Doctor, aprovecho la oportunidad porque, bueno, al cubano le gusta automedicarse.
y sobre todo usar las plantas medicinales en este tipo de lesiones de la piel, dígase la hoja de guayaba o dígase la manzanilla, que son muy efectivas sobre todo para el tratamiento de estas afecciones de la piel. ¿Es efectivo usarla o primero hay que acudir al médico y que el médico sea, desde el punto de vista dermatológico, quien dé las indicaciones? Es la última opción. El dermatólogo es quien debe de dar las indicaciones médicas. Es prudente usar las plantas medicinales que tienen alta efectividad para mejorar la sintomatología que aparece en la piel. Sin embargo, es prudente tener en cuenta que las plantas medicinales tienen una prescripción según el estado de la piel. Así es como tratamos los dermatólogos la piel, según el estado de la piel. Es prudente que el familiar no tome una conducta terapéutica que luego pueda provocar lesiones adversas. Por eso yo le hago la pregunta, porque a veces algún paciente ya ha pasado, algún familiar, alguna mamá o algún papá ha pasado con su hijo por esa enfermedad y se encuentra con el vecino, con el compañero del trabajo y le dice, mira, yo lo resolví con manzanilla, lo resolví con guayaba, lo resolví con talco, y por eso que quería hacerle la pregunta intencional para saber cuál es la conducta que debe seguir la familia ante este tipo de situación. Es correcto. Los dermatólogos de las áreas de salud están cualificados para tratar, diagnosticar y prevenir la transmisibilidad a través de las orientaciones que dan a los familiares. Es prudente tener en cuenta que los niños que están expuestos a la contaminación por el virus son fundamentalmente los niños que están en los círculos infantiles, los que están en la primaria, los que están en el cuido, son los niños más expuestos y que a los cuales hay que prestarle mayor atención en estos momentos. Esta enfermedad específicamente tiene mayor alza en el tiempo de otoño, en el tiempo del invierno, así que es un llamado en a atención. Este periodo. Justamente en este periodo. Doctor, la consulta de dermatología del Policlínico 13 de Marzo, ¿en qué horario estará funcionando para las personas que tengan su duda, que puedan acudir? La consulta especializada en el 13 de marzo para los pacientes de esta área de salud específicamente funciona para la población todos los martes y todos los viernes en el horario de la mañana y la tarde. Esos son los días especializados. Bien, muchísimas gracias al doctor Solen Rodríguez Rosales, especialista en primer grado en dermatología del Policlínico 13 de marzo, por acercarnos a esta enfermedad viral. Ya usted sabe, no automedicarse, consultar de inmediato al médico o un dermatólogo especialista en la materia para que pueda dar un tratamiento efectivo para contrarrestar esta enfermedad que causa lesiones en la piel y que también es bastante incómoda para los más pequeños de casa, aunque no se descarta también la posibilidad de que los adultos se puedan contaminar con este virus. Muchísimas gracias, doctor. Las puertas de nuestra revista están abiertas para seguir informando a nuestra población sobre conductas a tomar en cuanto a afecciones de la piel se refiere. Nosotros seguimos en la revista Frecuencia 12.